Si paseamos por la calle San Francisco, nos llamará poderosamente la atención la fisonomía de una iglesia situada en una pequeña plazuela llamada de San Agustín. La iglesia formaba parte del convento de San Agustín, fundado hacia 1617 tras varios intentos de los padres agustinos para instalarse en Cádiz, una ciudad cuya importancia iba creciendo gracias a su puerto y a las relaciones comerciales que, entre otras muchas cosas, hicieron que muchos vascos decidieran venir a probar suerte y, de paso, contribuir con su dinero al crecimiento artístico y religioso. El problema que dificultaba la llegada de la orden era la negativa de las autoridades eclesiásticas, ya que se consideraba que Cádiz era una ciudad pequeña y existían numerosos conventos. Fue el padre Pedro Ramírez el que dio los primeros pasos para la fundación del convento, preocupándose de conseguir todas las licencias necesarias para erigir un edificio de estas características, siendo obispo de Cádiz en aquella época don Juan de Cuenca. El convento se edificó sobre una serie de casas adquiridas a don Lorenzo de Herrera Betancur, capitán portugués y regidor de la ciudad. Estas se situaban en la plaza de San Agustín y en sus inicios el convento se limitaba simplemente a oratorio, bajo la advocación de Nuestra Señora de las Nieves. Por diferentes razones, esta iglesia contempla una serie de lazos muy estrechos con el País Vasco, ya que fueron varios los patrones vascos que dotaron al edificio de obras de arte y también se encargaron de costear parte de las obras del edificio. Centrándonos en la visión actual del templo, podemos apreciar su exterior, cuya portada ya muestra elementos en los que se aprecian los vínculos mencionados anteriormente con la población vasca, ya que esta fue construida en un mármol proveniente de Génova, encargado por Sancho de Urdanibia en 1647. La fachada tiene un estilo protobarroco, y ayudándonos por lo escrito por los hermanos Alonso de la Sierra, podemos decir que está articulada en dos cuerpos, de los cuales el primero tiene pilastras pareadas de fuste cajeado, que sustituyen los capiteles de ménsulas, y está rematada por frontón curvo roto que alberga un segundo cuerpo, centrado por una hornacina con la imagen de San Agustín, rematándose el conjunto por frontón triangular. No debemos pasar por alto la fachada lateral, de un estilo parecido al de la anterior, pero más sencilla y que sirve de entrada al lateral de la iglesia, aunque apenas es utilizada. Ya en el interior vemos una iglesia de serenas proporciones y amplios espacios, en la que, pese a no ser luminosa, se respira una tranquilidad absoluta. Según los hermanos Alonso de la Sierra, está construida sobre una planta de cruz latina inscrita en un rectángulo. Se compone de tres naves, de las cuales la central se divide en cinco tramos separados por pilastras toscanas, y sobre las naves laterales se disponen tribunas abiertas a la principal por medio de balcones. La cubierta es de bóveda de medio cañón con lunetas y arcos fajones en la nave principal y bóvedas de arista en las naves laterales. En el crucero se dispone de una cúpula de media naranja con lunetas sobre pechinas, donde se aprecian los escudos de las provincias vascas y el de Navarra. Todo este espacio sufrió una renovación y pasó del estilo barroco al neoclásico, aunque todavía pueden verse restos de la primitiva decoración. En primer lugar, nos detendremos delante del altar mayor, obra perteneciente a Pedro Ángel Albizu, y datada en 1783, que puede resultarnos muy vistoso y elegante, pero que a la vez refuerza la austeridad del lugar. El material utilizado es madera policromada imitando mármol de estilo neoclásico. La imitación de tal material tiene su origen en la orden de Carlos III, por la que se obligaba a todas las iglesias a construir sus retablos en mármol, debido a que los de madera ardían con facilidad, con lo que quedaban destruidas las obras de arte al menor descuido. En este caso, como no se disponía de dinero suficiente para adquirir el material necesario, se optó por la imitación, algo frecuente en otros templos de nuestra diócesis. Consta de un solo cuerpo dividido en cinco calles por grandes columnas y pilastras compuestas de fuste estriado. En la parte superior podemos ver una talla de San Agustín revestido con los ornamentos episcopales. El resto de imágenes representa a santos de la orden y todas ellas fueron elaboradas por Alonso Martínez, aunque aparecen pintadas de color dorado para integrarlas en el nuevo retablo. En la hornacina que vemos en el centro se puede apreciar una talla contemporánea de la Virgen del Buen Consejo y en los laterales del altar destacan dos pinturas, ambas de comienzos del siglo XIX y pertenecientes a Domingo Álvarez, que a la sazón fue el primer director de la Academia de Bellas Artes de Cádiz. Las dos obras, encajadas en la pared y con un marco de madera dorada, recuerdan escenas de la vida de San Agustín y Santa Rita. Todo el conjunto queda rematado por un gran arco con decoración a base de casetones, en cuyo centro se sitúa una gran ráfaga del Espíritu Santo. Para completar el conjunto se colocaron dos ángeles lampareros de madera policromada, esculpidos en el siglo XVIII.
Seguiremos ahora nuestro particular recorrido siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Así, en el lado derecho del altar mayor, en el muro frontal del crucero, vemos un retablo neoclásico con una hornacina donde se coloca la imagen de María Santísima del Mayor Dolor, talla de candelero datada en el siglo XVIII y de autor anónimo, sobre la que se encuentra un lienzo atribuido a Juan Rodríguez, apodado El Panadero. Al lado de María Santísima del Mayor Dolor se encuentra un altar demasiado simple para la talla a la que da cobijo, la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, también conocido en su tiempo como Cristo de las Ánimas. Es una de las tallas más impresionantes y perfectas de toda la imaginería de España, y seguramente, si en vez de estar en Cádiz se encontrara en otra población más importante, sería una de las obras más destacadas de todo el territorio español. El crucificado de madera policromada fue realizado en 1649 y en un principio estaba destinado a presidir los enterramientos de los padres agustinos, aunque posteriormente se le ha rendido culto en esta parroquia en diferentes altares. Pese a que se desconoce quién fue su autor, la obra se le ha atribuido a artistas como Montañés, Alonso Cano, Felipe de Rivas o José de Arce. Un gran número de gaditanos le han rendido culto y la han tomado como centro de su devoción. No en vano, en 1894 se fundó la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor. Que reúne como titulares las imágenes nombradas anteriormente y cuyo primer hermano mayor o prioste fue el doctor don Cayetano del Toro, que fue el máximo impulsor de la cofradía hasta tal punto que a su fallecimiento casi desapareció, siendo reformada en la década de los años 30 del siglo XX. Esta cofradía hace su estación de penitencia el Viernes Santo, siendo muy característico el gran recogimiento a su paso, procesionando en riguroso silencio y hasta hace poco con el alumbrado público apagado, lo que motivó que se conociera a esta cofradía como El Silencio. A la derecha encontramos un altar de estilo neoclásico que alberga la imagen de San Juan Bautista, talla de la escuela sevillana realizada en las primeras décadas del siglo XVII. A continuación le sigue otro retablo de idénticas características con una talla de la Virgen del Carmen, aunque esta es ya obra contemporánea. Sigue a esta un retablo de estilo barroco de mediados del siglo XVIII, decorado con estípites y que da cobijo a Santa Mónica. De este mismo estilo es la capilla que se sitúa a los pies de la nave. El retablo es de madera, de principios del siglo XVII, y está presidido por una obra de Sebastián Santos, la Virgen de la Amargura, de la que más tarde nos ocuparemos. En el lado contrario, en una capilla con retablo neoclásico, hallamos a Santa Rita, talla de candelero del siglo XVII. Puede que esta sea la capilla más visitada de dicha parroquia, pues son muchos los gaditanos que se acercan a realizar sus peticiones a la santa, por lo que frecuentemente se pueden observar sobre su altar flores y ramos de novia que depositan tras haber sido cumplidos sus deseos. A la izquierda podemos observar la imagen de San Nicolás de Talentino, obra fechada en el siglo XVIII. Se halla dentro de un retablo de composición barroca también del mismo siglo, realizado en mármoles genoveses. Le sigue una capilla con retablo neoclásico con la talla policromada de la Virgen de la Consolación, también del siglo XVIII y de escuela genovesa. A sus pies, en una vitrina, podemos apreciar un grupo escultórico que representa la visión de San Antonio y que se atribuye a José Risueño. Al igual que en el lado contrario, encontramos dos capillas neoclásicas de igual fisonomía. Una alberga una imagen del corazón de Jesús realizada por Nicolás Fumo, en la parte superior, y un nazareno caído en la inferior dentro de una vitrina. La otra capilla contiene un grupo representando a la Sagrada Familia, toda en madera policromada, obra esculpida por Antonio Molinari hacia 1752. Y llegamos otra vez al crucero. En esta parte, encima de la puerta que une la iglesia con las dependencias conventuales, se colocaron dos lienzos que anteriormente se encontraban en el coro y que son representaciones de la vida de San Agustín. Las dos obras, atribuidas a Bernardo Lorente, se dice que son copias de Murillo. Y finalizamos esta parte del recorrido centrando nuestra atención en la imagen del Cristo de la Humildad y Paciencia, obra de Pimentel tallada en 1638, que junto a la Virgen de la Amargura da nombre a una cofradía que fue fundada en el siglo XVII por los vizcaínos, aquellos que tantos vínculos mantienen con esta parroquia. Representa esta talla el momento pasional en el que Jesús es despojado de sus vestiduras a la espera de ser crucificado, y destacan los rasgos dulces y pacientes de aquel que acude humildemente a la consumación de su martirio.
La cofradía hace estación de penitencia el Domingo de Ramos y sobre todo destaca el importante patrimonio artístico que posee, ya que además de sus titulares destacan el paso del palio de la Virgen de la Amargura y los ropajes de esta, así como otra ornamentación que utilizan en su salida procesional. No podemos salir de la iglesia sin posar nuestra vista en el coro, situado en alto y que ocupa los dos primeros tramos de la nave y en el que se conserva solo una de las dos cajas del órgano de estilo rococó del siglo XVIII. Es complicado alejarse del lugar sin echar la vista atrás o sin regresar para intentar ver aquello que se nos pasó por alto o simplemente para participar en esos momentos de recogimiento que puede aportarnos su entorno, hasta el punto de alcanzar el encantamiento que embriaga al creyente o no creyente que sabe encontrar en las obras de arte todo el sentimiento de las manos que las tallan.